Manchester. 23, 25. 41, Liverpool. 44, Liverpool. ¡Hola, muy buenas! Yo soy Fresquito. Bienvenidos a Jazz Funk. Hoy empezamos esta nueva serie. Una serie que en un principio no iba a suceder porque es un juego que no me llamaba demasiado la atención. Pero recientemente vi algún vídeo y la verdad es que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta este juego. Es un juego que es una aventura en la que el humor es tremendamente importante, según parece. Y me la había planteado... Aparte de porque el juego me había pasado un poco desapercibido, o no me lo había planteado, mejor dicho. Aparte de por eso, porque el juego está totalmente en inglés, pero he estado mirando los vídeos estos que comento y bueno, el inglés que hay es bastante sencillo, así que lo más básico lo iré traduciendo. Y poco más. Eso que suena tiene un poco el ritmo de la musiqueta esta tan auténtica que sonaba. Darlington. Vale, parece que tengo que ir aquí. He leído que el juego es bastante corto, así que lo que voy a hacer es explorar la mayoría de cosas que pueda. Vale, ha dicho que el director estará conmigo, que me siente, que tome asiento. El control es un poco chusquerete, ¿verdad? Estoy probándolo y tiene como mucha aceleración. Tanto al moverse como... O sea, al mover la cámara como moverse. Vale, un coche en venta. No sé si tiene... No veo nada así extraño. Clases de saxofón. A ver, como que pulsea para sentarme. Con el A no me siento, chico. Vale, es que tengo el mando conectado y me pasará. Vale, creo que me pasará más o menos lo mismo que con el Stanley. Voy a tener que desactivarlo. Scanning caos. Vale. Momento. No pone nada Playbot. Así especialmente interesante. Please, have a seat. We've much business to discuss. Vale, me ha dicho que me siente, que tenemos cosas que discutir. Otra vez el A. No me voy a SLE. Basically, we need you to infiltrate the Soviet consulate.
They've taken some of our important technology, and it's imperative that we get it back in the right hands. Vale, as per usual, here's your missional subscription. Don't take too many. If you need me, I'll be in the wine cellar. Creo que nos ha ido. Yo diría que nos ha ido. Me ha dicho que tengo que ir a la... al consulado... Consulado, no consulado. Al consulado ruso. Será cabrón. Ay. Bueno, pues eso, que tengo que ir al consulado ruso, que hay un... Hay que encontrar esto. Que es peligroso que lo tengan nosotros. Bueno, voy a coger las píldoras estas. Farmacéutica, depot, Coge, toma una cápsula para cada misión. O hasta que la realidad sea lo suficientemente aumentado. Aumentada. Vale. Bueno, como podéis ver, el juego derrocha estilo. Y parece que también va a derrochar humor. Vale, eso es la embajada rusa, parece ser. Esta musiquita. Hay unos tíos allí limpiando. Bueno, voy a darme una vuelta por aquí. ¡Ey! Aquí había un tío escondido. No me lo imagino, ¿verdad? Este tío tiene un... Believe in yourself. Cree en ti mismo. Best friends forever. Mejor amigos para siempre. I know where you sleep at night. sé dónde duermes. Learning is fun. Aprender es divertido. I love to learn. Me gusta aprender. Ha sido un poco creepy eso, ¿no? I love you. Esto también. Not like that. Así no. Puppy dogs and sugar cane. Puppy dogs son mascotas y sugar canes son de estos de azúcar, ¿no? O sea, believe in yourself. Vale, no sé si ha vuelto a empezar. Best friends forever. Sí. Pero ahora da como mal rollo, ¿no? Tiene una otra voz. I love you. Da mal rollo el tío este. Vamos a subir por aquí. Si me giro, no se oye tanto la música como me giro yo. Tío, quítate de mi camino. Pero no así. I'm okay, dice. Estoy bien. No lo creo. Ahora ya no dice nada. Dejo huellas. El registro... No puedo ayudarlo. Nadie para, pobre hombre. Yo, el tío tiene un cigarro. Parece que puedo interactuar con los jazz, man. Es todo sobre el jazz, tío. I got a partition. Goes like this. Tengo una partitura. Es así. I got some upcoming gigs. Almost a terabyte. Tengo unos cuantos conciertos con un terabyte. I love that. I record on that. Spare me a couple bits. Dig the ride with the egg inside. What the fuck? ¿Qué eres tú? I'll calibrate your sensor for a dollar. Calibraré tus sensores por un dólar. Te estoy encendiendo. Esto es muy bizarro. Yo me voy de aquí que me da miedo. ¿Esto qué es? No es nada. Este juego me produce pavor. Es terriblemente bizarro. ¿Aquí hay algo? ¡Jazz Punk! El videojuego de NES. Me mira.
Pues mira ya donde voy, es como los enemigos del Doom. Pero está en 3D. Simplemente es que es así. Pupulux. Uy, aquí hay un man. Take this degausser. Use it to scramble 3 carrier frequency pigeons. Hit each pigeon 3 times in order to degauss it. Tengo que darle a los... Pero no... Vale, es así. Tengo que darle unos... a las... palomas. Vale, tengo que fundirme 3 palomas. Allí hay unas. Pero no tengo... ¡Muere, paloma! ¡El mal! ¡Ah! ¡Las ratas del aire! ¿Feromonas? ¿O de pigeon? ¿Y con esto qué hago yo? ¿Ahora? Si se lo tiro a esta. Prefiero feromonas. Es lo que te estoy tirando. Esto se vuelve... Se vuelve cada vez más extraño. Si se las tiro al pavo este. Nice try. Nice try. My cranium is 90% lead. Este juego. Vale, tengo que matar más. A ver. ¿Dónde estáis? Había una por allí por el puente, pero ahora no sé dónde habrá ido. Hace musiqueta. I'm pretty sure you stole my laptop. No, tío. Backspace crap. Me ha dicho que robé su portátil, que su jetpack es una mierda. Tengo que tener. The government. You gotta look behind you. Me ha dicho que mire detrás de mí. Detrás mío y ha desaparecido. ¿Pero qué significa este juego de verdad? What the fuck? Me ha dicho que ha perdido. ¿Estoy en una puta pizza? El tío me dice, he perdido mi portátil. Me ha robado mi portátil. Y abro lo de la pizza. Es un portátil. Reforma tus zombies. Pero qué locura es esta. Muere más. Rula. La trocha abajo. Ahora doy a dos manos. Ordeno y corto. Toma. ¡Ah! Lo he cortado. Lo hago pedacitos. Pero, ¿qué mundo bizarro es este? La cabaña de la pizza. Bueno, como no tengo vida, a mí me están pegando, pero a mí me da pela que me peguen. No puedo subir más. Es la cabaña de la pizza. Ahí apareció otro. Te corto, te troncho. Realmente el control podría ser un poco mejor, pero... Toma. No, tomo yo. Sueltan hacer tunillas o algo así. No sé qué sueltan. Pero esto me da miedo. Aquí. ¿Y aquí qué hay? Cabe en pizza. Bueno. Todo el trabajo y no jugar hace Jack no. Bueno, son cosas sin sentido. Vale, este juego no es normal. Este juego no es nada normal. Hostia, qué paranoia. Qué paranoia de juego. Aquí hay un frigorífico. No sirve para nada. Las puertas.
cerrado sin razón. Sin razón. O sea, he ido a pescar. Voy a ir para el otro lado. A ver si tiro a este man también. ¡Fuera! Esto de Populux es un poco como una broma del Populus, el juego de EA, creo que era. No estoy seguro ahora. El clásico de estrategia. Esta tía me da miedo. Me das miedo, tía, no me mires así, que me das pavor. ¿Y a ti qué te pasa? Mi nombre es Johnny. Dos. Mi madre nunca me enseñó a hablar y a deletrear. Tengo una idea. Se va a tirar un pedo, lo sé. Lo he desmontado. La hostia. Menos mal que tengo guardado rápido. Soy superior a un cubo de basura en casi cualquier aspecto. Puedo modular mi voz todo lo que quiera. Veo club. No lo sé. Me ha preguntado algo de mi piel. Tipo que. Club. No sé, oculto. Mi piel de mis. Esto pone. Super fuerza. No utilices bajo el agua. Ponía que nunca tome esto después de coger una misión. El placebex este. Este juego no. Y todavía no intento ir para allá. Este es el que se destruye. Me da miedo ese también. A mí me da miedo todo el mundo. Cerrado por la. Por. Temporada de. Del nacimiento del salmón. No way. Ah, puta verga, hombre. Ay. Ahora no tengo. No tengo el arma. ¿Y mi arma? Ahora sí, que la tengo. Porque no sale, no salía. Mierda. Aquí hay un man. Sé que estás ahí dentro. Hacia. Aquí estás. Muere. Muere, muere. Más feromonas. Voy a tirárselo a este. I prefer pheromones. Prefiero feromonas. I prefer pheromones. Si solo tiro al hombre este con corbata. ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué clase de juego me he puesto a jugar yo? Esto no es normal. A ver, comí algo. Ahora estoy. Estoy lleno de energía. ¿Qué es eso que suena? A ver, ¿qué es esto? Ah, mierda, me lo comí yo. Vale. Consigo un trabajo. ¿Cojones? Necesito tu ayuda. Estoy intentando conseguir Griffy gratis del Starbucks. Pero me cayó el crack del password en el camino. Es el puto clásico de la rana. Puede morir. No sé cómo no he muerto. Ahora sí he muerto. ¿Otra vez? Vamos para allá, chico. La verdad que me gustaría que el control fuera un poco mejor. ¡Ah!
casi. No sé si puedo. Creo que no puedo llegar a cruzar otro. Por favor, no más. Tiene las muletillas ahí abajo. Esto siempre es lo mismo. Hombre, no me dijeron yo. Es que el control anda dos o tres pasos el solo. ¿Estás loco? Ya te digo si estoy loco. Estoy muy loco. Vale, ya lo tengo. ¡Ah! Es que se va a saco. Nah, lo voy a conseguir, tío. Vas a poder tener tu wifi. ¡Oh! ¡Qué malo que soy! Creo que puedo ir al otro lado. Voy a comprobar. ¿Otra vez? Sí. Es que veis, hace... ¡Mierda! Me he pasado. ¡Vamos, chico! ¡Corre! Lo conseguimos. Adelante, ponlo. Visión anfibia. Tengo que conseguir 8. Pero no tengo saliva. Toma, que te meto. Pero ¿qué es eso? ¿Para qué es esto? Esta es mi visión. Todo el password. La IP. No tengo saliva. Esto es muy bizarro. Aquí hay otro. Tiro la lengua porque... Toma, que te meto. A ver. No me puedo mover. Ahí hay otro. Gracias, ahora un poco de privacidad, por favor. Este no tenía saliva, ¿por qué no tienes saliva, tío? ¿Qué te pasa? A ver, ya no puedo hablar con él. Aquí hay cositas, aquí hay una puerta. Estamos especializados en la limpieza de tus cosas robadas. Go away. Leave me alone. Vete, déjame en paz. Leave me alone. Aquí hay peñusca. The show is starting shortly. Sé que empieza el show en un minuto. Go on in whenever you feel like it, whatever. Please don't forget to buy our overpriced concessions. The trailers are my favorite part. Sé que empezará en un momento que compre las cosas. Voy a empujarlo si voy a hacer. Ahí. This is gonna be very bad for business. Esto va a ser muy malo para el negocio. Don't forget to turn off your smell phone. No te olvides de apagar tu teléfono de olor. What the fuck? ¿Por qué te vas? En fin, esto. Me queda una paloma. A ver si la veo. Por alguna parte. Ahí hay un tío que se va escondiendo. Ahí hay una paloma. Muere. Die. Die by my sword. Hostia. ¿Esta qué le pasa? Es de colorcicos. Voy a hablar con el man aquel. Del otro lado. Bueno, sé que decía. He quemado esto, básicamente. Se quedan de colorcillos por alguna extraña razón. Thanks for collecting the pigeons. This is my Mima's secret pigeon pot pie recipe. Es
Dice, gracias por conseguirlo. Dice, es mi la receta secreta just de... Just like Mima used to make. I have 4th degree burns all over my entire face. Dice la receta secreta de mi abuela para el pastel de paloma. Lo mete. Dice, tómalo. Ah, it burns. Yo tengo quemaduras de 4º grado. Creo que no existe el 4º grado. En la cara. I have 4th degree burns all over my entire face. Ay, este juego es lo más. Esto tiene careta. Y me está meando. Este se va a escabochar aquí. ¿Te duele, tío? Era evidente que te ibas a escamochar. Ay, qué bueno. Ah, puto. Cojones, me han cagado en la cara. ¿Por qué pasan estas cosas? Este juego es muy bueno. Este juego es muy bueno. Can I interest you in a stick of gum? ¿Quieres un poco de chicle? ¿O no? My eyes. ¡Mis ojos! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Qué bueno! Este juego es muy bueno. ¡Ay! Do I have something on my face? ¿Tengo algo en mi cara? Pues sí, tío, tienes ahí panecillos y mierdas. ¿Y qué hago yo con esto? No sé si hay algún botón para hacer algo aquí. Y mira, puedo saltar y todo. Ponía, tengo algo en mi cara. Vale, muy bien. A ver si hay algún botón, alguna tecla. Es que con eso de que está el teclado. O sea, el mando. No se pone que tengo algo en mi cara. Pero no sé por qué no puedo interactuar con él. Sí, tío, tienes algo, pero no sé qué. O sea, no sé qué hacer con eso. Da todo el asco, vamos. No hay ningún botón, ninguna tecla que yo vea que estoy probando teclas por aquí. Y ninguna hace nada. Y con el ratón tampoco. Así que. Pero voy a mirar los controles. Controles. Activar. No, pero es que. ¿Sabes? Es que no quiero esto. No quiero. ¿Entiendes? O sea, dame a elegir que no quiero. Ay. En fin, pues nada. A ver. Voy a mirar un momento. Otra vez lo de los controles, estos, options. Al menos para saber si hay. No, o sea, está el de activar, que es el primer botón. Y el E, y la E. En el teclado. El pasar dientes, que es con la rueda. Pues no sé, este tío se habrá rayado algo. O es que no puedo hacer nada con él. Bueno. Hay un tío por ahí que me está observando todo el rato. Aquí hay un man. Do you have the MacGuffin? ¿Tienes el MacGuffin? Come back when you've got the MacGuffin. Que vuelva cuando tenga el MacGuffin. And a coffee. Do you have the MacGuffin? Come back when you've got the MacGuffin. Vale, se ve que es lo que tengo que conseguir. Es una paranoia porque voy mirando por aquí y veo todo el rato hay un tío que se está ocultando. Tengo que meterme ahí. Aquí está. Tengo esto, ¿qué? Voy a tirárselo al pavo aquel que tenía algo en la cara. ¡Adiós! Esencia de pichón. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, me voy a infiltrar así todo lo que es entrando.
con música trambólica. Un poco desconcertante. Ahí hay un tío chungo que me mira. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí, que ya ha sido suficiente. Hostia, qué sorpresa más buena del juego. Qué bueno que es el cabrón. Espero que penséis lo mismo, espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por verlo y hasta la próxima.